Ha habido un incremento de homicidios, es notorio, nos preocupa, pero nosotros el tema de las cifras lo vamos a mirar a fin de año. Ahora queda el último trimestre, nosotros cada 3 meses hacemos la evaluación, informamos a la prensa de cómo van avanzando los distintos delitos, el homicidio, la rapiña, el secuestro, el abigeato, la violencia doméstica, en fin. Pero y los números todos están cayendo, lo que muestra una tendencia. Vamos a ver en estos últimos 3 meses. No se puede ver por semana, no se puede ver por día, ni se puede ver por mes. Nosotros hemos optado por 3 meses y después vamos a tener el año completo. Entonces ahí vamos a poder comparar 2019, 2020 y 2021. Las cifras son cifras, ¿no es? Yo siempre he dicho que nosotros no nos atamos, en un mes nos puede dar una situación mejor en el combate a la rapiña o peor, ¿no? Y en otros meses nos da peor el homicidio. Cifras son tendencias, por eso yo no me quedo con los números solamente. Acá lo que se precisa es más presencia policial y el trabajo del Ministerio es tratar de tener más vacantes, para tener más policías, para que custodien más la población, para prevenir el delito.